Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Sobre los cruces de Belisario Domínguez y Dionisio Rodríguez en Guadalajara, un hombre de la tercera edad que tripulaba un automóvil Monte Carlo en color tinto protagonizó un fatal accidente. Salía de una estación de gasolina de Pemex, perdió el control de su poderoso vehículo, aceleró a fondo e impactó un vehículo Tida en color plata que salió proyectado varios metros hacia la banqueta. También resultó lesionado un joven que viajaba en una motocicleta de bajo cilindraje, aparentemente estudiante de alguna carrera de salud. El conductor del vehículo Tida, un hombre de 60 años de edad, falleció luego del fuerte percance vehicular. De momento no fue identificado por ninguna persona en el sitio. Rápidamente arribaron unidades de emergencia para atender a los lesionados. El hombre de la tercera edad fue retenido por elementos de la policía vial que también arribaron al sitio y realizaron los acordonamientos correspondientes para preservar la escena del accidente. Se espera que la gente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado se encargue de realizar las indagatorias y deslindar responsabilidades. El hombre de la tercera edad será puesto a disposición de las autoridades. Esto generó un severo congestionamiento vehicular en la zona debido a que la avenida Belisario Domínguez fue cerrada a la circulación en su totalidad, en lo que se retiraban los vehículos. Reportó para Tráfico ZMG, Armando Villarreal. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.